Este país necesita mano fuerte, ¿sí? Pero aparte de mano fuerte, necesita inversión social, que los colombianos tengan más desarrollo económico, porque igual va a haber pobreza con guerrilla o sin guerrilla. Mientras no acabemos con la pobreza y la corrupción, vamos a tener violencia. Entonces la única forma para que haya empleo y haya desarrollo es primero mano fuerte en las negociaciones de la paz y que haya una mayor inversión social. El costo de la vida cada día está peor porque está este gobierno nos tiene agobiados a todos los pobres. Dicen que van a acabar con la pobreza, pero ¿cuál? A nosotros nos tiene jodidos porque no nos dejan trabajar, vea. Sí, nosotros estábamos amenazados. ¿Y por qué? Mi marido y yo estábamos amenazados que nos iban a matar, que si no nos, que ni no nos salían de, que si no nos salíamos ya de Frías, que nos mataban. No. Ahí dejamos todo. ¿Con qué se todo? Con la ropa que teníamos puesta. Nada más, con la ropa que tenía el puesto, la mía, y los niños por ahí, eso, me tengo que traerles que me cuento como yo los mandó, aquí a Bogotá. Eso nos tocó a nosotros. Y allá. Allá venían la guerrilla a acabar con el pueblo. Es que va a acabar con todo el pueblo. ¿Su casa la acabaron? No, la casa mía me la tumbaron, me la echaron candela, me la tumbaron, me quemaron todo lo que tenía.